El invicto australiano Glenn Kelly llegaba a Miami, Estados Unidos, como retador mandatorio de la FIB para retar al campeón del mundo de tres organismos, el fantástico Roy Jones Jr. Con ese récord impresionante de 45-1 y 36 knockouts, el peleador de Pensacola, ex plata olímpica en Seúl 88, tenía su única derrota por descalificación ante Montel Griffin, el que luego se vengó con un knockout 1. Una pelea unilateral de Roy Jones, que estaba dominando ampliamente hasta ese tercer asalto en el cual lograba derribar por primera vez a Kelly con ese espectacular gancho de izquierda al mentón. Creemos que el segmento que fue desde el 95 hasta el 2002 fue la mejor época de Jones, que ahí volvía a poner en la lona al peleador de Oceanía con un gancho de izquierda, esta vez a la zona hepática. Delirio en la arena American Airlines de Miami, Florida. Completo dominio para Roy Jones, que nos tendría guardada una genialidad. Y por eso estamos evocando esta pelea y rindiéndole un merecido reconocimiento a Jones Jr. Vemos la caída de Glenn Kelly con ese gancho de izquierda a la zona hepática. Entramos en el séptimo round. La gente se preguntaba cuándo llegaría el knockout de Roy Jones. No sabían la manera en la cual llegaría. Fíjense, las manos detrás de la espalda y ¡boom! A la lona Kelly, tocado a fondo en el oído, no tendría recuperación. Una obra mágica, una obra maestra de Roy Jones Jr., que de esta manera seguía siendo el campeón mundial, unánimemente reconocido, y así, fíjense cómo él se ufana de lo que hizo. Noten esta genialidad, las manos detrás de la espalda y el derechazo relampagueante desde otro ángulo. Bang. Roy Jones Jr., sin dudas, uno de los mejores peleadores de la historia, según este periodista. Impresionante. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.